Hola, ¿cómo están mis amigos? Mi nombre es Gervasio, bienvenidos a su canal 3KMX y Tuning. Bueno, aquí estamos para pescar, a ver algunas mojarras o white perch o yellow perch. Pero en sí yo vine más que nada porque pues no tenía nada que hacer y voy a venir a pescar un rato y vamos a ver qué cae. Aquí estamos con un amigo aquí. ¿Cuál es su nombre? Teddy. Me lo encontré aquí en el estacionamiento y al parecer es un chavo aquí que está pescando y bueno, aquí vamos a estar pescando juntos un rato a ver cómo nos va. Nos vemos al rato y espero disfruten la pesca. Y mira, aquí estamos ahorita tratando de agarrar uno, pero no hemos tenido mucha suerte. Los otros señores se fueron, ¿verdad? Los señores de allá se fueron, ¿no? Tú que le puedes llegar más lejos, tal vez deberías probar por allá. Con los camarones. Sí, también. Ajá, sí, ahí agarraba unas veces. Estoy tratando de llegarle ahí. Pero como que estos camarones son... Sí, no va a llover, pero es una nube nada más, ¿no? Sí, es una nube grande que está así nomás. You better stay here, man. Oh, I think it's a bluegill, probably. Yeah. Look at this. Oh yeah, it's a. My first one. It's not a big one, but at least it's a. Something. At least it's something. This license? Yeah, please. I was hanging out with this gentleman earlier, but I'm too legal. Bueno, pues ya nos quedamos sin. That was awesome, man, because I've been here for a couple of hours already and I haven't caught anything until now. Bueno, vinieron aquí a checarnos porque.
Y aquí estamos también con Junior pescando. Vamos a platicar aquí un rato con Junior. Es la primera vez, por cierto, que tengo la suerte de aquí de pescar con él. Y bueno, está lenta la picada. Está lenta la picada, pero por lo menos ahí agarré uno, ¿no? Inesperadamente. Ándale. Y con el DNR enfrente. Y con el DNR aquí checando, porque no, hace rato él vino. Oh, sí. Pero no me checó nada. Pero igual no había agarrado nada, ¿no? Sí. Y ahorita como ve más gente, tal vez por eso es que está checando bien. Pero tiene razón Rudy, ahorita no hay mucha gente porque el pique no está muy bueno. Sí, no está muy bueno. Pero ya, pero creo que ahorita el camarón este que estamos poniendo está funcionando, ¿eh? Bueno, ya vimos la seña de que sí. Está empezando a funcionar. Por allá la agarré yo. Ese fue un tiro largo que hice. Sí, ese es el tiro largo que hice. No había podido hacer un tiro largo. Oh, cayó otro, mira. Creo que debe ser otro pequeño, ¿eh? Bueno, se siente un poco más pesado que el otro, ¿eh? Vamos a ver qué es. Oh, es un... Oh, ya. Este es un poco más grande, miren. Mira. Ya van creciendo más. Bueno, señores, aquí va el segundo. Miren nada más, qué hermoso. Bueno, lo vamos a regresar porque ese está muy pequeño. Vamos a tirar de regreso con cuidado. Mira nada más. Vamos a dejarlo ahí. Bueno, dos. Ya cayeron dos. Están saliendo. Sí. No, era uno pequeño. Bueno, más grande, un poco más grande que el otro, eso sí. Yeah. I caught two already. I did catch my pickerel. Oh, really? Yes, that's where I was. That was my kayak. I got a 23 and a half inch pickerel. Oh, wow. We were down the river two creeks down. Yeah, my buddy got one 25 and a half inches. Wow. Big. You should have seen the belly. But between the two of us, we only caught two pickerel. That was it, two each. Better than nothing. Better than nothing. Yeah. Live minnows, yeah. Little jig head, live minnows, yeah. Look at that. Some perch today? Nah, not yet. Oh, okay. Not yet. I just got two yellow perch, but small ones. On grass shrimp? Yes. Yeah. Let's try to catch the pickerel. Hey, I want the pickerel, believe me. Bueno, señor, vamos a seguir tratando, vamos a ver que cae uno más grande. Al parecer ya encontramos el lugar donde están. ¡Ey, mira! ¿Viste? ¿Viste allá? Allá anda un pez grande, ¿lo viste? Salieron corriendo todos. ¿Qué será? Oh, wow, ese está bueno. Ese está grande, man. Mira. Wow. Vamos a verlo. Ese está grande. Miren nada más lo que acaba de atrapar este cuate aquí. A ver.
Wow, ese está gigante. Miren nada más. ¿Cuánto? ¿Unos 10? No, tiene más. ¿Más, no? Sí. Ahí está. Wow. Enorme. Felicidades. Gracias, gracias. Te dije que no me iba a ir a cero. A ver, déjame verlo. No, está grande, man. Mira. Voy a lavar y tengo una. Wow. Mira nada más, qué tamaño. Mira nada más, creo que cayó algo más. Vamos a ver qué es. Oh, este está bueno. Mira. Uno grande. Mira, este es el keeper, ¿no? Mira. No, no creo. No, ¿verdad? Pero está bueno, ¿eh? ¿De cuántos más o menos era este? Mira nada más, este está bueno, está bonito, pero dice que no, no es keeper. Pero al final de cuentas estuvo viendo la pesca, estaba muy bien ahorita. Miren nada más. Y todo esto lo hemos estado agarrando. Ay, Dios. Hemos estado usando estos camarones. Miren nada más, estos camaroncitos. Bueno, ya es un poco oscuro, ya no se alcanza a ver, son camarones pequeños. Eso es lo que hemos estado usando para agarrar estos, mira. Lo vamos a tener que regresar porque al parecer no es un legal todavía. Mira nada más, qué bonito. Está pequeño, ¿verdad? Vamos a regresarlo. Pero ya de último, ¿no? Pero los grandes están ahí de tu lado. Sí. Bueno, amigos. Bueno, eso fue todo por hoy. Como pudieron ver, tuve unas capturas ahí de los yellow perch. Y estuvimos usando ahí los camarones pequeños que se llaman grass shrimps aquí. Y bueno, estuve compartiendo ahí también la pesca ahí con otro youtuber muy conocido aquí en Maryland. Se llama Junior. Y si lo gustan seguir también, se llama su canal Pasión por la Pesca. Y bueno, la verdad que la pasé muy bien con ellos ahí. Y como pudieron ver en el video también, otro amigo aquí que conozco también, que a veces nos topamos ahí pescando, logró agarrar un yellow perch grande, muy muy grande. Yo la verdad nunca había visto los yellow perch de ese tamaño aquí en estas áreas. Y la verdad que le fue muy bien, tuve mucha suerte en capturarlo, muy bonito, me logré tomar una foto con él. Yo no lo agarré de ese yellow perch de ese tamaño, fue el otro amigo, pero la verdad que la pasé muy bien con ellos ahí pescando. Y al final de todo, pues no estuvo tan mala pesca, pudimos agarrar algunos. Y bueno, les doy las gracias por seguirme apoyando en mi canal. Y les puedo decir que pues que me sigan apoyando y que se suscriban a mi canal en YouTube, Pesca MX y Tuning. Y en Facebook también me pueden encontrar. Y bueno, nos vemos a la próxima.